Hola, ¿cómo están? Les estaría mostrando cómo descargar y tener Memo Play. Yo tengo este otro programa aparte que se llama Internet de la Mañana para descargarlo, pero ustedes lo pueden descargar de la manera directa. Bueno, pasemos a descargar. Ponemos Memo Play, sería Memo Play. Te manda a la página oficial de Memo. Lo pueden descargar de esta manera, dándole ahí clic directamente y te va a descargar un programa chiquitito secundario. O si no, de la otra manera, yo les estaré mostrando, lo guardo ahí, le dan acá y ahí te descargará los 300 y pico de megabyte. Si tenés otro programa, si no, lo puedes descargar así o así, de las dos maneras. Si le descargan de la primera manera, abren la carpeta, le quedaría una carpeta así chiquitita y ejecutan y ya estaría. Le mostraré todos los pasos. Esperen un segundito. Tiene que haber la versión. Bueno, ahí le dan download y seguirá instalando, aceptar, aceptar. Esto es un anuncio, así que tienen que declinar, así que obviamente declinen, pues si no le va a instalar otro, un antivirus acá que no sirve para mierda, pero bueno, esto yo no lo instalo porque ya lo tengo instalado. Así que es. Bueno. Este elimino porque se me instaló recién. Una vez que esté descargado el programa, la instalación es fácil, sería instalar, instalar. Una vez que hayan terminado de instalar, obviamente que si ustedes tienen una PC de Windows 7 con 4 de RAM o no le va, a veces no le funciona esta nueva versión que está ahora porque es la versión 7.1.3. La versión que yo les recomiendo es la versión 6.1, más o menos esa creo que la estaba usando yo en Windows 7, funcionaba perfectamente, tenía 4 de RAM y andaba bien sin lag, sin nada, andaba muy bien. Así que si quieren que le pase esas versiones de viejas, escriban un comentario, le mandaré, la descargaré y le pasaré directamente. O si no la buscan acá también está. Bueno, una vez que cargó el programa, le quedará así, algo así, a ustedes por primera vez. Algo así, sí, perfecto. Van a ajustes. Yo la tengo con 4 de RAM porque tengo 8, pero si ustedes tienen 2, perdón, si tienen 4, le pueden poner en 2 ahí, le quedaría perfecto. Es recomendable así para que no le consuma tanto memoria RAM a su PC y procesador. Como yo tengo ahí, la pongo ahí. Prueben con Direct. Si no le anda con Direct, cambien a este OpenGL. Bueno, una vez hayan modificado, yo la tengo en personalizada. Pongan la resolución que tiene su monitor. Van acá en configuraciones de pantalla y ahí va a estar la resolución que tiene su monitor. Esta es la máxima que tiene mi monitor, así que bueno, eso. Y le tengo ahí puesta. Pero no le puse este, así que deben ponerle. Y el DPI dependiendo de cómo crees que se mueva tu mouse, hacia arriba, hacia los costados, más velocidad. Yo lo recomiendo que lo tengan en 288, 300, el DPI que la pongan. Lo pongan, perdón. Ese es el DPI que yo tengo. PCF alto. PCF frames altos. Almacenamiento, esto no hay mucho que tocar, esto lo ponen a su gusto, así que no hay el dispositivo que quieran usar. Y acá pueden personalizar su puntero de que dentro del juego. Yo lo voy a poner este, ok. Bueno, no, vamos a reiniciar. Configuraciones. Me estaba olvidando una pregunta. Una respuesta importante.
Si ustedes generalmente en esta nueva actualización de Memut 7.1.3 no te deja utilizar el arroba, generalmente tienen que activar el teclado virtual acá y le dan reiniciar y reiniciar e instalar para que le deje usar el teclado y puedan poner el arroba. Yo tuve el problema ese que no me dejaba poner el arroba, así que tuve que instalar esto. Tuve que descargar eso para poner el arroba. Y tienen que instalar el teclado virtual que te aparece. No te va a funcionar con el teclado que tengas acá físico, sería. Ese es el problema que tiene la versión 7.3. Yo estoy usando ahora la versión 7.1.1. Esa es la versión que me estaban dando funcionando perfectamente y me deja usar el teclado. Porque la otra tenía que hacer un quilombo para poder escribir, así que no. La fieca es grande, digo. Bueno, si a ustedes no le deja escribir el arroba con su teclado físico, tienen que ir acá a instalaciones e instalan esta versión donde tiene para el teclado virtual, donde tiene el teclado virtual. Una vez que esté instalado, se van a ajustes. O si no, le aparecerá ahí el tecladito ahí arriba donde está el mouse. Y vienen acá en teclado Memu y ponen teclado iOS. Y vamos a Play Store. Una vez que estemos en Play Store, queremos poner la cuenta de Play Store. Y le va a aparecer directamente el teclado virtual, perdón. Y ponen el arroba. Una vez que escriben su correo electrónico y no lo van a usar más al teclado virtual, vuelven, lo cambian al teclado físico que están usando. Para cambiar el teclado físico, lo mismo, ponen el teclado Memus, vuelven, comprobamos que funciona y esperamos un segundito que cargue y listo. Como ven, puedo escribir arroba, es porque tengo la versión 7.1.1. La versión 7.1.3 no me deja escribir el arroba. Tengo que usar el teclado virtual. Para mí es una molestia. Por eso decidí volver al 7.1.1. Así que, bueno, cada cual elige lo que sea. Bueno, si ustedes tienen sistema operativo Windows 7 con 4 de RAM, procesador, a veces el microprocesador no da para que lo puedan instalar, ojo, a veces no funciona. Pero yo lo tenía instalado en el sistema Windows 7, pero las versiones más viejas del Memu funcionan bien. Así que busquen las versiones más viejas. Si quieren la versión más vieja, tengo algunas versiones más viejas que funcionarían. Bueno, eso sería todo. Perdón, lo último, le voy a mostrar cómo configurar algunos botones, más o menos, para que tengan en cuenta. Bueno, entran al juego que sea de su preferencia, yo lo tengo este. Ustedes pueden descargar el juego, el que quieran, configurarlo a su gusto. Yo en mi mouse tengo usando prácticamente... clic izquierdo disparo, clic izquierdo derecho mira, ruedita hacia adelante cambio de arma, ruedita hacia atrás también cambio de arma y algunos botones secundarios que tengo en el mouse. Bueno, perdón el sonido. Bueno, una vez que estén dentro del juego vamos a configurarlo lo más rápido posible. Yo ya lo tengo configurado. A ustedes les parecerá en ultra, pero lo pueden bajar de estándar o como quieran, no importa. Configuramos la visibilidad de los... para que se aparezcan las cosas, para que vean, no es necesario. Yo les bajé todas las visibilidades de tamaño, así que es a su gusto. Bueno, para configurarlo tienen ahí, lo ponen ahí. Y este es mi control. Si quieren copien, no hay drama. Es que este lo tengo para que aparezca la flechita y desaparezca. La tengo con la ruedita, la aprieto hacia adentro
y desaparece la flechita, aprieto hacia adentro otra, aparece. Bueno, esa la tengo yo así. Ustedes también la pueden poner así, la tengo porque es más cómodo. Si no, le va a aparecer con control, le va a aparecer generalmente para que aparezca la flechita y desaparezca. Bueno, le voy a hacer una miniatura así mostrándole. Ah, para que aparezcan las... A mí no me aparece todas estas teclas, pero si usted le va a aparecer así. Ahí le va a quedar todas estas teclas y para que no le esté molestando a ustedes. Bueno, si es su primera vez jugando con este emulador, le va a parecer mucho más fácil. Saben dónde estará cada tecla y para qué sirve. Pero como yo ya estoy jugando hace rato, no es necesario. Así que la desactivo para que desaparezca. Guardar. Bueno, le estaré mostrando una mini introducción para que vean. Entrenamiento, entrenamiento. Esperemos que cargue esto rápido. Para poner pantalla completa lo tienen que estar acá en la flechita generalmente. Pero hay a veces que a ustedes se le va a desaparecer, se va a desaparecer esto, le va a quedar algo así. Y le quedaría así, no van a saber cómo ponerlo, solo tienen que darle las tres flechitas que están ahí arriba, barra, y va a volver a aparecer la flechita. Eso es para que lo pongan en pantalla completa. Bueno, eso sería todo. Y como le digo, aprietan la ruedita hacia adentro y aparece la flechita. Pueden utilizar para lo que sea. Y eso sería generalmente todo lo que es necesario. Pero, para que suba la mira más rápido. Yo juego con preciso. Así que bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Nos vemos. Suscríbanse. Chao.